Bueno, pues, amiguitos, fíjense que me da mucho gusto tener la presencia del ballet Macalani. Ya están listos aquí en el estudio, así que les vamos a dar una fuerte bienvenida. Un aplauso. Amiguitos en casita, la presencia de Ballet Macalani. Vénganse para acá, amiguitos, vénganse, siéntense de este lado. Siéntense de este lado, pueden estar acá arriba. Vente para acá, vente, exacto, siéntense ahí. Oigan, platíquenme, ¿qué cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Tu nombre? Monse. Monse, ¿tu nombre? Vianey. Zoe. Zoe. Félix. Félix. Yesenia, ¿qué cuentan? Platíquenme, ¿qué han hecho? ¿Cómo han estado? ¿Cómo va Macalani? Bien. ¿Te gusta bailar danzas polinesias? Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí. Felicidades. Muchas felicidades. Y aquí nuestra amiguita, ¿tu nombre me decías? Vianey. ¿Te gustan mucho las danzas polinesias? Sí, me encanta. ¿Qué has aprendido en el ballet Macalani? Pues hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a mover la cadera y muchas cosas más. No es fácil, ¿verdad? Se requiere tener mucha técnica para bailar danzas polinesias. Y es un excelente ejercicio, amiguitos en casita. Le mando un saludo a Marta Barrera y a nuestros amiguitos. Si a ti te gusta bailar, si a ti te gusta cantar, te esperamos aquí en tu programa de Kids. Marca el teléfono 193-2630 para que Ori se ponga en contacto, te agende y participes en la sección Ori Star. Así que felicidades, gracias por su presencia. ¿Tu nombre me decías? Zoe. Zoe, muchas gracias. ¿Te gusta mucho danzas polinesias? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te gusta? Porque aprendes a mover la cadera. Exacto, sí. Porque aprendes a mover la cadera. Muy bien, felicidades. Bueno, pues, amiguitos en casita, prepárense, fíjense que nos vamos a ir a la sección Dime por qué yo te lo diré. Y esta pregunta nos hizo nuestro amiguito Iván. Me preguntó Iván, oye, Ori, ¿por qué corren las nubes? A ver, les quiero preguntar a mis amiguitos, ¿por qué crees que corran las nubes? ¿Las nubes corren? No. ¿No? La sopla el aire. La sopla el aire. Le hace... ¿Y se mueven? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Han observado el cielo, amiguitos? Sí. ¿Y ven que las nubes se mueven? ¿Por qué, sí. ¿Por qué creen que se muevan las nubes? Bueno, de hecho, las nubes no se mueven. ¿No se mueven las nubes? Pero si yo las veo, ¿qué están? Es la tierra se mueve. ¡Ay! ¿Es la tierra? ¿Y por qué no estamos de cabeza? Mm. Uy. No sé. ¿Por qué crees? ¿Tú qué crees que se deba? ¿Por qué, por qué las nubes? Por él. Bueno, pues, amiguitos en casita, les preguntamos a algunos amiguitos, ¿quieren ver qué fue lo que nos dijeron? Chéquenlo. Porque quieren volar alrededor del planeta. Porque el aire los empuja. Porque quieren conocer el mundo rápido. Porque está girando el planeta. Porque para que no se alcancen y no se peguen juntas. Porque quieren ser veloces como el sol. Porque el mundo se mueve.
escuchar eso, amiguitos. Es el punto de vista de nuestros cuates. ¿Por qué corren las nubes? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué crees que corran las nubes? Porque el viento las sopla. Porque el viento las sopla. ¿Tú por qué crees que corran las nubes, Félix? ¿Por el movimiento de la Tierra? Sí. ¿Por el movimiento de la Tierra? ¿Será sí. eso? Yo creo que sí. ¿Y cómo sabes tanto? Pues porque en la escuela nos enseñan. Ah, ya vieron, amiguitos. ¿Por qué corren las nubes? Yo pienso, si no me equivoco, corren las nubes porque alguien le está soplando. Y las nubes se tienen que mover de un lado para otro, ¿no? Sí. ¿Será eso? Yo creo que es eso, ¿verdad? Sí. ¿Será eso? Bueno, ¿quieren saber por qué corren las nubes? ¿Quieren saberlo? Amiguitos en casita, ¿por qué corren las nubes? Aquí está la respuesta. ¡Adelante, cotorrete!